Buenas tardes. En el marco del Festival de la Diáspora de las Flores Africanas, queremos, este, tenemos, queremos agradecer a Canal 15 por este espacio. Hoy nos convoca el ciclo de literatura afrocentroamericana y nos encaranamos con tener a la escritora Chile Campbell-Barr con nosotros. Chile Campbell-Barr es una escritora de la tercera generación de, Jama de personas que emigraron de Jamaica. Sus abuelos este, son migrantes jamaiquinos. Nació en San José, en una familia de siete, eh, es antropóloga, estudió en el Castela, es, este, ha sido experta en derechos humanos y gran conocedora de la condición de, de la mujer. Chile ha vivido en diversos países del mundo, en África, en América del Sur, en el Caribe, ex, en Estados Unidos, y es uno de los íconos de la lucha de las mujeres este, negras en el continente. Vamos a iniciar en esta presentación un poco a indagar sobre el, la obra de Shirley Campbell Barr y cómo esta está ligada a la vivencia de los afro latinoamericanos o los afroamericanos. Vamos a empezar con preguntarle a Shirley que nos cuente un poco cómo comenzó usted a escribir y cómo surgió o emergió esta, estos rasgos de la. De, del, de la lucha de los africanos en América. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me siento honrada de ser parte, primero, del Festival de las Flores de la Diáspora. Y, y bueno, ser parte un poco de, de esta lucha. Y así que agradezco profundamente a Canal 15, al Festival, la posibilidad de compartir eh, parte de mi trabajo. Eh, eh, pues yo empecé a escribir hace muchos años, la verdad, desde hace muchísimos años. Hace, tuve la suerte, como acaba usted de mencionar, de que estudié en el Castella y entonces ahí en el Conservatorio de Castella, entonces ahí tuve la suerte de, de, de tener maestros y maestras que me, me fueron orientando en el camino de la, de la poesía. Eh, entonces, bueno, yo puedo decir que escribo, como he dicho, Guardia Vez, escribo desde siempre, desde que aprendí a escribir, escribo, escribo, hago garabatos de poesía, pero bueno, ahí en el Castella me fui, me fui un poquito formando y, y bueno... Eh, soy negra desde siempre, entonces al final eso siempre determina lo que uno hace en la vida. Eh, eh, bueno, ¿por porque es una característica que está, que está determinada, eh, históricamente me ha determinado el ser negra en una posición determinada, particular. Y entonces, bueno, este, eh, desde, yo me imagino que desde pequeña yo escribía cosas que tenían que ver con mi, con mi, con mi condición de mujer negra. Pero no, no con, con la conciencia, pero, pero porque yo pienso que la literatura tiende a ser mucho autobiográfica, no solo la mía, sino en general, porque uno se ubica en un momento histórico y entonces uno responde un poquito al entorno. Eh, eh, recuerdo, no, no, no voy a olvidar nunca un poema que escribí que me llevó a un, a un, a un festival que me, que me llevaron, que se llamaba Cocorí, se llamaba Cocorí el poema, y que tenía que ver con, conmigo siendo una niña negra. Eh, pero bueno, fue más adelante en mi vida, digamos, en la, en la adolescencia, pues ya empezaba yo como a escribir, pero fue más ya al principio de mi edad adulta, digamos, en mis veinte, que yo tomé la determinación por cosas que por cosas que, que se me dijeron en de, de, de determinado momento, de que bueno, en Costa Rica había, habíamos entonces o son, son conocidos, éramos conocidos o sabíamos, ya yo escribía, andaba por ahí, me, me, me invitaban de vez en cuando. Pero resulta que yo entro en la conciencia de que al final de cuentas somos tres escritores afrodescendientes, digamos, más o menos conocidos. Estaba la generación anterior, por supuesto, quienes escribían en inglés, etcétera, Pero, y de pronto yo digo, bueno, es Queens Duncan y es Eulalia Bernard. Y entonces uno, uno que tiene una, algo que decir, yo creo que no, no que yo debo escribir, eh, debo orientar mi trabajo en la dirección de la mujer que yo soy. Y entonces ahí empiezo ya, a, a ya con, con una orientación más clara a escribir sobre temas afrodescendientes. Sin decir que eso es todo lo que escribo, porque escribo de muchas cosas, pero los temas afrodescendientes fueron temas que ahí dije yo no, yo tengo que escribir, porque hay un vacío además. Había un vacío ahí, ahí faltamos en, la, en las letras. Y entonces fue donde yo tomé la decisión de, eh, ya más formal, más clara, de que estos son los temas que yo quiero abordar. ¿Por qué no te lees un poema? Es el poema sobre Desde Cuando Escribo para empezar a hacerlo. Ah, no... este, este poema está en este libro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, podemos claro. hacer algo más. Claro. Y eh, déjenme... así los, los que nos están mirando pueden. Este, Hacerse disfrutar. una idea. Sí, <laughs> sí. Vamos a ver. No lo tenía marcado ese, pero aquí está. Aquí está. No. Eh, se llama Desde Que Tengo Memoria. Eh, espérese. <laughs> tengo que encontrarlo porque no lo tenía marcado ese, pero ya lo encuentro. Desde que tengo memoria. No, ese no está en este libro. Este está, en este. está en ese. Está en ese, en este, creo, sí. Está en este. Desde que tengo memoria. Sí, es, es uno de los poemas que creo que te acerca más a justificar. ¿Cómo escribís y por qué? Porque la escritura de Chile está muy basada en la tradición oral africana también. Entonces, eso es importante, es importante poderlo decir. Tampoco está en este libro. <laughs> creo que está en el, de, en, el, en el otro, creo que está en este. En, en, no, en ese, en ese. ese. Sí, sí, sí. Sí, es un poema que sí. a mí me gusta mucho también, sí. porque además me lleva por ese viaje. Aquí está, exactamente. Desde que tengo memoria. Este poema tiene un epígrafe que dice, llevo mi libertad conmigo y sí, la libertad es una puerta, es una pesada puerta y también la memoria es una puerta, una pesada puerta. Este poema me, me, me gusta también y me gusta que me haya dicho que lo, que, que, que lo lea porque efectivamente más que hablar de mí, eh, habla de una historia, la verdad. Pero efectivamente yo escribo desde que tengo memoria y dice así. Escribo desde que tengo memoria, hablo de la memoria y escribo para no perder la memoria. Escribo aún antes de la memoria. escribo para liberar los fantasmas y ayudar a descansar los muertos presentes. Escribo aún antes de las palabras escritas y de los versos con formas. Empecé a escribir desde el vientre de mi madre o aún antes los recuerdos son difusos, casi irreconocibles, mas llegan por oleadas en confusas y borrosas imágenes. Recuerdo escribiendo formas en negro, en antepasados descalzos, en mujeres de colores brillantes y fuertes. Escribía entonces palabras sin palabras, significados imprecisos pero llenos de dolor. Escribo mucho antes de la palabra hablada y mucho antes de la escrita. Escribo desde que tengo memoria o aún antes de la memoria. Empecé a escribir con los ojos y los recuerdos y los mensajes escritos vientre adentro, mucho más adentro. Escribo desde hace cientos de años, desde el tiempo en que mi abuela más antigua contaba historias en una aldea lejana, en algún lejano pueblo de mi lejana África. Fui yo quien con las manos de otros escribí las primeras crónicas que entonces no fueron llamadas de historia. Fui yo quien con las memorias de otros y con tinta negra en manos negras escribí las historias sin palabras y sin libros de las más grandes civilizaciones. Hablé de civilizaciones oscuras y brillantes que se paseaban por la África de mis antepasados y atravesaban el mundo entero dejando su huella impresa y escribiendo sin lápices y sin tinta alguna sus propias historias. Las historias de la África de mis antepasados describiendo sus vidas mucho antes de ser descubiertos. Escribí discursos de reinas altas y sabios reyes que gobernaban con bondad y justicia. Escribí cuando mis manos que aún no tenían aún ni siquiera tenían manos Fui yo quien conté las crónicas de la captura, de la tortura y del viaje. Conté del sufrimiento y de los hijos y de las hijas que fueron quedando en el camino. A mí me tocó hablar de la rebeldía y de la libertad y sobre todo de la verdad. Yo conté las fábulas y las historias verdaderas que nunca fueron colocadas en los libros. Hoy sigo relatando las verdades que tengo amontonadas en la espalda. Y sigo reportando de rebeliones y de pobreza. Hoy continúo hablando de las virtudes y del amor profundo que nos vive y se nos impregnó en la piel y por el cual estamos vivos. Hoy respondo en maldiciones y en poesía y en palabras verdaderas. Hoy sigo escribiendo en los árboles y en las paredes y en la arena y en las mentes de los hijos y en el alma de las mujeres y en la piel de todos. Continúo contando sobre pueblos enteros que celebran y cantan y son desplazados y están vivos y son muertos y siguen muriendo y despertando impávidos todos los días. Por eso escribo, porque la memoria a veces me falla y la historia me falla y mi abuela que murió hace cientos de años no deja de cobrarme mi parte del trato. Escribo porque escribir es la mejor forma que conozco para no morirme, es la única forma que conozco para seguir viviendo junto al resto de nuestros muertos. Gracias, muy bonito. Ese poema tiene que ver con memoria y tiene que ver también con enderezar la historia, esa historia que no fue contada, especialmente en este marco del Festival de la Diáspora, yo creo que es importante, y especialmente en el Bicentenario, cómo reconstruir nuestra historia, esa historia que no la conocemos sobre África, sobre nuestras comunidades indígenas, etc. Chile, usted se ha transformado junto a Delia en esas... Tercera generación, porque ya lo dijiste, la primera generación fueron especialmente afrodescendientes que escribían en inglés. Una segunda generación estaba Eulalia y estaba Don Quince, que escribían muy ligados a la historia de Jamaica, a la migración de jamaicanos. Pero ustedes dos le dan otro giro, especialmente usted, a esto, a la, la obra de los afrocostarricenses, por decirlo así, ya no es solo este. Los afroamericanos y no afrocostarricenses. Yo quisiera que me contaras cuáles escritores han permeado en, en su obra. Bueno, eh, efectivamente, yo creo que eso que usted menciona me parece que es, es, es muy válido en términos de que nosotras constituimos, digamos, una tercera generación. Y, y la verdad es que en esto quiero, ya que usted la mencionó, yo la había mencionado, pero yo quiero resaltar la figura de Eulalia, eh, que bueno, que recién, recientemente. Eh, pasó a formar parte de las ancestras, eh, que bueno, que ellos ella, estas eh, Eulalia y Queens un poco y los anteriores, pero que los anteriores y las anteriores nosotros no teníamos tanta noción de ellos realmente. Eh, y Delia y yo finalmente somos escritoras que, que crecemos y desarrollamos nuestra obra completamente en la capital, en un mundo, en un mundo en donde somos una claramente una minoría. Y no solamente una minoría, sino también una minoría como esquineada, digamos. Y eso es determinante en la obra. Eh, yo creo que eh, eh, todavía, y empiezo diciendo esto antes de mencionar los autores, que todavía somos muy pocas. Todavía somos muy pocos, todavía hay, hay si, si consideramos solamente el número de, de población afrodescendiente en Costa Rica, es obvio que somos muy pocos y muy pocas escritoras afrodescendientes. Y eso responde a una, a una, a una cuestión histórica, uh, definitivamente. Eh, en ese sentido, eh, para mí, um, yo tuve la suerte, como, como, como dije al principio, de estudiar en un colegio de artes. Entonces, también ahí tuve la, la oportunidad, como no, no, leíamos mucho, eh, tuve la oportunidad de conocer autores que tal vez de otra forma no hubiera conocido, porque la otra gente tal vez no los conocía cu como cuando yo los conocí. Autores como Nicolás Guillén, la verdad que hay un antes y un después de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén. Eh, no solamente es un escritor, un escritor, um, el gran escritor cubano, afrocubano, pero no solamente es un escritor que, que revoluciona la poesía, sino que revoluciona el lenguaje. Revoluciona el lenguaje, revoluciona, um, revoluciona la forma también para ver, para, eh, de ver la poesía. Eh, Nicolás Guillén hace, eh, eh, como dicen, transgrede, digamos, las formas de, de, de cantarle a la negritud. Y, 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 y ese escritor... Eh, ha sido determinante en lo que yo hago, no solamente como escritor, sino también como, como activista, porque al final de cuentas, eh, tomar la poesía de la forma como la toma Nicolás Guillén lo convierte automáticamente en un activista. Eh, tratar de recuperar vocablos africanos, tratar de, de incluir ahí, discutir, poner en la mesa de discusión los temas directamente relacionados con la poesía. Eso es algo que hace. Sin embargo, también yo puedo decir que todos los escritores de la negritud, por ejemplo, no solamente Nicolás Guillén, Nicolás Guillén, y, y, y porque él no es solamente el único del negrismo, digamos, o, o de esta corriente, hay otros que, que al mismo tiempo están haciendo cosas. Algunos colombianos, eh, 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 puertorriqueños, eh, están haciendo algunas cosas interesantes. Pero también antes que eso, o paralelamente a esto, está el movimiento de la negritud, que fue determinante también para que personas como yo conociéramos lo que estaba pasando. Y una cosa muy importante, que nos diéramos cuenta que no estábamos solos, que no estábamos solas, que, que hay, hay una literatura allá afuera, una gente que está intentando reivindicar una causa, que es un poquito lo que nosotros estamos haciendo. Eh, reivindicar la causa, que al final de cuentas es la causa de los derechos humanos, la causa de la negritud. Menciono a Nicolás Guillén, pero puedo mencionar otros. No solamente escritores afrodescendientes han determinado en mi trabajo, también ha habido otros escritores, porque me tocó leer mucho, escritores latinoamericanos, puedo decir a Mario Benedetti, puedo decir a Octavio Paz, puedo decir mujeres incluso más recientes, como, como, como Ángeles Mastreta, como Joconda Belli, eh, 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 ha, habido, ha habido toda una literatura que por supuesto que uno aprende todos los días. Aprende y aprende de gente que está tratando también de revolucionar la literatura. Yo creo que es lo más importante. Este poema que te voy a pedir que lo leas, lo escribiste el día que te diste cuenta que murió Nicolás Guillén. Hace <laughs> sí, muchos años. Hace de... muchos años, sí, 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 sí. Yo tenía un sueño que era conocer a Nicolás Guillén y no me dio. <laughs> y entonces escribí este poema. a Nicolás Guillén Ahora, cuando estás muerto, me arrodillo a tu compañía y me siento un poco más tranquila. No sé qué es. Solo creo que tu compañía me hace un poco más humana. ¿Será porque ahora no te veo la piel ni las palabras? Ahora es ahora y solo ahora cuando estás muerto que te extraño. Será para pedirte perdón por no haberte conocido por haberte sonreído desde mi limpia esperanza, sin haberte esperado desde mis lágrimas secas, sin vivirte. Es ahora, Nicolás Guillén, cuando te extraña el tiempo de los que no te conocimos, de los que tenemos tu misma piel, tu mismo sueño adolorido. Hoy leí en el diario tu muerte y sentí el cuerpo dormirse como quien quiere acompañarte. No hubo lágrimas de verdad, hubo, sin embargo, Golpes de pecho y muchas miradas hacia ese recuerdo tuyo que me ayuda a vivir esta poesía que está tan llena de tus palabras. Has muerto, Nicolás Guillén, dímelo sin reparos. Recuérdame por Dios que todos los días soy tan negra como la más ínfima de tus lágrimas. Me están escuchando. Es que ha muerto Nicolás Guillén, el que te cantó en Yoruba, Songoro, con Songo y te pintó en negro el canto de la esperanza. Es el mismo. El, el que nunca vistió luto en sus palabras, sino que pintó en colores los golpes de nuestra historia. Despierta, Nicolás Guillén. Golpéame el rostro y enséñame a rezar con tus palabras. No te mueras, que aún este mundo no está preparado para vivir sin ti. Muy sentido el poema. Sí, muy sentido. Vamos a hacer un recorrido por tu amplia obra. Son cerca de seis libros, algunos traducidos al alemán, al francés partes de antologías, de varias antologías. Esta que leíste de, de esta primera esta es un libro que tiene que ver con que es de lectura obligatoria en secundaria, es Palabras Indelebres de Poetas Negras y tenemos este, este primer libro naciendo, naciendo ese primer libro que escribió Shirley. Y quiero que nos cuente un poco de este libro y que nos leas unos dos poemas uh -huh. de este libro, que nos cuente cómo esta fue tu primera obra, sí. primer hijo. Este fue mi primer hijo y primero, primero, primero. <laughs> Antes de que naciéramos de carne y hueso, este, eh, eh, naciendo es un libro que nace. Eh, eh, la, la verdad es que es una recopilación de poemas que nace, eh, es un libro que fue publicado por la UNED con con Javdeva. Um, y le debo a muchas personas, la verdad, haber publicado su este primer libro. Una recopilación de poemas, alguien alguna vez me escuchó y dijo, vamos a, vamos a publicar este libro. Pero este libro lo que tiene son poemas... Nosotros, es muy importante, esto, esto que voy a decir para mí es bien importante porque... Yo soy, una, yo soy una, una afrodescendiente, una mujer negra de San José, que crecí en la meseta central. Um, um, conocí Limón, conocí el, el, el Caribe de Costa Rica hasta que tenía 11 años entonces para nosotros y para nosotras afrodescendientes que crecimos en san josé crecimos como, como con un sentimiento como de orfandad porque, porque los negros eran de limón y nosotros eh, crecimos eh, eh, porque nuestros padres no, no, mi mamá y mi papá emigraron a san josé aquí se encontraron y crecimos aquí entonces este libro para mí es un poquito como ese ese esa nostalgia asociada a ese Caribe que nosotros vimos siempre. O sea, yo lo vi en las historias de, de mi papá y mi mamá, pero no lo conocí hasta los 11 años. Y ya este libro, pues ya yo, ya yo tenía, ya yo estaba grande cuando se publicó, pero seguíamos teniendo esa nostalgia un poquito de ese Caribe que tenía que ver con esa nostalgia. De la negritud también, un poquito, porque crecimos en, en mundos, eh, mi escuela fue, eh, yo fui la única negra siempre. Entonces este libro es eso, un poquito esos poemas, esos poemas jóvenes, digo yo, de, 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 de una persona que añora un poquito eso, pero habla de cosas como las abuelas, el tren, el mar, eh, esa, esa añoranza de algo que no tuve y, y que tiene que ver también con haber crecido sola sola digo en el sentido de que sin, sin, el, sin la cobija de, 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 de la negritud que implicaba para nosotros Limón. Así que de este libro yo voy a leer estos, estos, voy a leer este primero que se llama. No tenían nombre, los poemas en eso no, no tenían nombre. Esta, esta, sección del, esta sección del libro tiene un epígrafe, que me gustaría leerlo, que es un epígrafe de Don Queen's Duncan. Y dice, más fuerte que el sonido de los hierros carcomidos por el uso y el tiempo, se elevan los gritos, monótona plegaria de un pueblo que hierve. Queens Duncan. El primer poema de esta sección dice, vinieron los hijos más fuertes y quedaron las madres viejas y los recuerdos, vinieron llenando el rastro de la sangre que los volvería a la misma casa, vinieron llenos de, la, de fe entristecida sin razón de tiempo ni de guerras. Vinieron llenos de muertes ocultas a inventar un pueblo que se convirtió en pueblo de verdad. Vinieron hace ya muchos años y el equipaje de las muertes ocultas se hizo llanto y fue sepultado. La fe se convirtió en hijos y en casas para siempre. La sangre se borró del rastro para construir otro cuento, este sin madres y con toda esa historia hecha al recuerdo. Eso es un poco esa historia, ¿verdad? Esa cosa, esa migración del que nosotros y nosotras somos somos el resultado esa migración esa migración eh, eh, del Caribe de Jamaica y efectivamente así fue este una migración involuntaria digamos porque queríamos eh, originalmente y queríamos regresar y este que dice se llama el tren el tren el mismo que vistió luto recorriendo navidades sin regalos el que se marcó en el rastro cargado de rotas manos y sueños despedazados el que se parece al mar en lo humano, en las palabras calladas y en los ojos con que mira, en los ojos con que llora y en las palabras dolidas, el tren, el mismo, el de la espalda danzante, de la espalda con hambre, está aquí, no se ha marchado. Cuando yo escribí este poema ya no había tren, ya no había tren, ya se había acabado el tren al Caribe costarricense. La primera vez que yo fui a Limón, fui en tren, pero cuando escribí este poema ya no había tren. Muy hermoso. Vamos a seguir en, en esta trayectoria por tu producción. Yo creo que vamos a entrar al libro Rotundamente Negra. Ajá. Este blanco, que fue ah, el, okay. la primera el primero, edición. El sí, primer este negro. primer libro, es la primera edición de Rotundamente Negro. Es, este libro que le da, el poema le da nombre, fue, digamos, tu presentación ya en sociedad donde te consolida como escritora. Entonces, tal vez podríamos hablarnos de este y tal sí. vez leernos tu, tu principal poema, sí, digamos. Sí. El, el que más te ha, ha, te ha hecho viajar, claro. Por este mundo. A este libro yo le tengo muchísimo cariño, la verdad, como, como, como porque fue el, el primero, el que... Digamos, no el primero, el segundo realmente, pero, pero efectivamente. El, 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 el poema Rotamente Negra le da nombre a este libro, que por cierto este, este, es, un, es un título que hubo mucha discusión cuando lo íbamos a poner. Este, eh, pero bueno, es este poema el que me ha permitido a mí ser conocida, realmente, honestamente. Eh, y, y, y no crea, he tratado como de, 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 de sacudirme un poquito del poema, porque, 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 bueno, porque yo tengo otros poemas y me gustan mucho también, pero, pero realmente este poema, mi papá dice siempre que que es lo que le gusta del poema. Mi papá cada vez que me, me oye leer ese poema se pone a llorar. Él dice que le emociona mucho porque, porque él dice que es convertir un término que para nosotros fue, fue peyorativo por, 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 por mucho tiempo, volverlo en algo positivo y sentirnos orgullosos de él. Esto no lo hace este poema, por supuesto, eso lo hace un movimiento, pero decirlo en el poema, así a todas voces, es un paso adelante realmente. Y eso es una cosa que nosotros, que es lo que yo creo que es lo que le ha dado al poema. El, el, el impacto que ha tenido. Eso a mí me ha llevado hasta el continente africano, realmente. Pero también el poema ha sido leído en muchas partes, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en, en las Uruguay, las Unidas, en Uruguay, exactamente. Eh, en portugués, está traducido al portugués, está traducido al inglés, sí, sí, está, está al francés, exactamente. Sí, entonces ese sí. es un poema que, sí, claro. que ha y trascendido las la 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 fronteras. Absolutamente, y la razón es porque apela a las mujeres negras. Yo creo que eso es muy importante. Eh, y siempre me gusta explicar esto, yo lo voy a explicar porque es muy importante para nosotras mujeres negras. Eh, nosotras crecimos, eh, y lo digo que eso todavía no se ha acabado, crecimos eh, eh, en un mundo que nos, que nos dijo que no éramos hermosas, en un mundo que nos dijo que, nuestros, que nuestro cabello no era hermoso, en un mundo que nos dijo que, nos, que nuestros cuerpos no eran apropiados, que nos dijo mil cosas nos hicieron creer. Y muchas veces nos lo creímos. Entonces el autoestima se lastima profundamente, profundamente. Es una construcción esto que hoy nosotras podemos decir a todas voces, yo soy negra y me amo tal cual soy. Y eso es muy importante. Y por eso este poema tiene el impacto que tiene. Yo he visto mujeres llorar cuando escuchan este poema. Las he visto venir a abrazarme. A mí me han dicho mujeres, este poema es como mi mantra de todas las mañanas. Yo lo digo en la mañana antes de salir al mundo. Y eso a mí me llena de orgullo. Un poema de 10 líneas, no sé, 12 líneas, que se ha convertido en un instrumento de, de pasión y de autoestima para las mujeres negras. Eso, eso es maravilloso. Así que aquí va. Y lo leo del libro que, que originalmente lo tuvo. Rotundamente negra. Me nego rotundamente a negar mi voz mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Excelente. Muy, muy fuerte el poema. Sí. Sí. En pocas palabras dice lo que tiene que decir. <laughs> Vamos es. a seguir, hay muchos libros, no nos va a dar tiempo en sí, esta sí, entrevista sí. de hablar de todos, está rotundamente negra, hay otros poemas. Ese poema, este libro ha sido publicado en España. Y tu última obra es esta, se llama... De negro vengo ataviada, quiero que nos hables un poco de cómo surge, porque más o menos nos has dicho así: ¿eh? naciendo es un poco la añoranza del sí. limón, del caribe, porque creciste rotundamente negra, ya hay una madurez, hay una forma de ver, de, de aportar a la autoestima. Uh -huh. Y de negro vengo ataviada, ¿a qué convoca? Eh, bueno, debo decir antes, antes de responder la pregunta, me parece importante decir que, bueno, sí, Rotundamente Negra y otros poemas es diferente que primer Rotundamente Negra, pero además este libro, si es, bien ese es el último, recién salió en Costa Rica también, un Rotundamente Negra y otros poemas, eh, que es, que por en sí no ediciones, este, entonces eso, están ahí, eh, ambos están a la venta en la librería internacional, muy importante decirlo, y Rotundamente Negra y otros poemas, también es lectura recomendada del ministerio del ministerio de educación eh, así que es importante eh, de negro vengo ataviada yo creo que eh, como todos lo comentábamos antes de, de, de empezar rutinamente ne eh, de negro vengo ataviada representa para mí yo creo que pues un poquito la madurez eh, uno va evolucionando con la vida con las experiencias con el activismo eh, con lo que lee eh, con la, con los hijos con las hijas con con los acontecimientos del mundo. Y como mi poesía para mí responde mucho, un poquito a, a, la, a la vida que uno tiene, creo que eso es lo que representa De Negro Vengo Ataviada. Para mí es un poemario mucho más maduro, que tiene cosas más, y que tienen más que ver, es, es mucho menos local, es mucho más universal, intenta hablarle más a todo el mundo, a todas las personas, eh, hablarles de las personas que somos también. Porque si una cosa yo siempre quiero decir, y la digo con toda certeza y con mucho orgullo, es que yo escribo para las personas que se ven como yo. Mi público principal cuando yo escribo son las personas que se ven como yo. O sea, es el pueblo afrodescendiente. Por supuesto que mi poesía, puede, cualquier persona puede leerla y, y, les, y les gusta y todo, pues, pues para todo el mundo. Yo al final de cuentas no importa para quién yo escriba, la gente recibe la poesía y. Sin embargo, cuando yo escribo estoy escribiendo desde una mujer negra para el pueblo afrodescendiente. Y eso es importante porque el pueblo afrodescendiente quiere escuchar sus propias voces y por siglos nuestras propias voces nos fueron negadas y entonces yo tengo muy claro que para quien yo escribo es para el pueblo afrodescendiente. Y entonces ese libro al final quiere hablarnos, quiere hablarnos, quiere decirnos lo mismo que casi todos, pero de una forma más universal, hablándole a la diáspora, hablando a las personas porque al final de cuentas la lucha del pueblo afrodescendiente la lucha de la diáspora africana es una. La lucha de las mujeres afrodescendientes en Costa Rica es la misma lucha de las mujeres afrodescendientes en Bolivia o en Ecuador o en Colombia. Con los matices que implica, con las situaciones políticas eh, eh, diferentes que sean, pero la lucha es una lucha por derechos humanos, por ciudadanía plena. Y entonces eso es lo que yo quiero. Pero igual entonces yo creo que ese libro al final lo que hace exactamente es eso. Intentar hablarles, pero de una forma más madura que los otros poemas, porque las personas maduramos. Eh, ya no soy la misma mujer de rotundamente negra, una mujer que no tenía hijos e hijas, entonces ya las cosas le afectaban de manera diferente. Yo creo que eso es muy importante. Tener, tener hijos e hijas afrodescendientes es determinante para la forma como uno recibe el mundo y como el mundo lo recibe a uno. Porque hay otras personas, uno conoce las luchas de los pueblos afrodescendientes. Y entonces. Eh, uno quiere hablar desde, desde esa posición. Y yo creo que eso es lo que refleja ese libro. ¿Qué tal si lees el poema Ataviada de Negro? Que es el poema que le da nombre a la, a la obra, al poemario, el primero. Sí. Y tal vez podría leerte después de ese lo de las cartas a la abuela. Eso, que es, sí, sí, son, sí, está bien. Son hermosos. Ataviada de negro. De negro vengo ataviada para la batalla. De piel vengo vestida para esta contienda. Me engalano en armas de lucha para el desafío. Visto mi cuerpo con las luces y de música y de danzas de guerra y grito canciones de ancestros que nunca murieron. Vengo ataviada de negro para la batalla. Mi oscura piel me cubre para esta contienda. No tengo miedo. Y es porque vengo escudada en mis ojos abiertos y en las hijas despiertas y en los muertos que viven. Porque hoy, como ayer, como al principio, es la batalla de la muerte, de la vida, de la historia, de todas las voces, y toca resistir. Y de este también vamos a leer estos que a mí me gustan mucho también. Hay una sección en este libro, hay una parte que se llama eh, Cartas, a Cartas a mis abuelas. Cartas a mis abuelas. Escribo varias cartas a mis abuelas. Antes de, de, bueno, hay que decir que esas cartas de mis abuelas nacen, nacen de que yo no tuve abuelas. Eh, mi, mi, mis abuelas murieron antes de que yo naciera, ambas. Entonces, bueno, eh, de, como yo digo siempre, yo crecí huérfana de abuelas. Y eso es lo que me hizo, yo escribí muchos poemas a las abuelas, varios. Entonces, eso es lo que me hace escribir. Y en estas. todos tus libros siempre hay un poema. Eh, exactamente, a las abuelas este es el número uno que, que dice primero vino una abuela de hace años y tomó su asiento en la primera fila después vinieron los días difíciles y los muchos hijos y en una de esas de que si quiero de que si no en una de, de que los hijos solo vienen y ya en una de esas vino mi padre y nació bendito con la certeza de la esperanza con el sol en la mano y mi abuela sonrió como sonreía siempre con la bendición de cada hijo con la misma sonrisa que nos heredó al marcharse con esa sonrisa del color de las más fuertes con la misma sonrisa de las que no se detienen nunca a pesar de las montañas a su paso luego siguieron los días difíciles y mi abuela que busca y trata de entender la mejor forma de ser feliz y un día que parece que es y muchos días que no es feliz y revisa los recuerdos y recuenta a los hombres a su paso y vienen más hijos y más sonrisas y la misma hambre de antes. Luego murió mi abuela sin la sonrisa de antes sin verme las palabras. Mi abuela sigue sentada en la primera fila y me cuenta cuentos al oído y me muestra caminos y atardeceres y nunca la vi. Pero mis manos se parecen a sus manos, según cuenta mi padre, y mis sueños son sus mismos sueños, según mi padre. Y el segundo de esta sección que dice: Yo tuve otra abuela que nunca vi pero dicen que tengo sus mismos ojos y su mirada. Mi madre la guarda sin muchas ceremonias en algún lugar de su memoria. No la recuerda madre o cariñosa, no la recuerda fuerte o protectora, pero la guarda sin gran alarde, sin darse cuenta, en su boca y en sus ojos, en sus gestos. Lo sé, aunque nunca la vi. Sé también que debió ser una mujer de palabras firmes y pasos seguros, una mujer de ideas grandes y con esa certeza que solo tienen las que saben que no tienen toda la vida por delante. Seguro que le gustaba bailar, aunque no la dejaban y reía a carcajadas sin pedir permiso. Y fue así, con esa necesidad de vivir la vida a toda prisa, que una tarde soledad se enamoró profundamente de mi abuelo. Eso le costó entonces la ira de su padre y los gritos de su madre. Yo nunca la vi, pero seguramente de niña le gustaba subirse a los árboles, bañarse en los ríos, caminar descalza en las tardes de lluvia. Yo nunca la vi, pero seguramente cantaba en el coro de la iglesia y era líder de algún grupo de jóvenes. La imagino sonriendo en la puerta de su casa, escapando por las noches a través de la ventana, regresando de mañana con los ojos llenos de luz. De haber tenido más tiempo, se hubiese unido a un grupo de mujeres, hubiera tocado el piano. Hubiera cantado en los bares con un pequeño grupo de jazz, hubiese formado un coro de niños y hubiera recorrido el mundo buscando su parte del amanecer, de haber tenido más tiempo. Hubiese coleccionado estrellas de diversas formas y tamaños, hubiera colgado afiches políticos en las paredes de su casa, no hubiera faltado a las marchas por las reivindicaciones de los más pobres, hubiera alzado la voz en contra de la discriminación, hubiese amado profundamente y con la pasión con que solo aman las que saben que no tienen toda la vida por delante, yo lo sé, aunque nunca la vi. Muy bonito. Volviendo a, a la actualidad, uh -huh. este, a la realidad que nos convoca en estos días, quisiera preguntarte, usted que es un ícono de la lucha de las mujeres y en el marco del Bicentenario, ¿cuáles creen ustedes que son los retos de las mujeres y también el reto de este país para ampliar, para profundizar en la democracia, en la inclusión? bueno, como siempre he dicho y como siempre ha dicho siempre hemos dicho, eh, 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 no hay democracia. no existe tal cosa como democracia sin la participación efectiva de todos los grupos humanos. y, y, y entonces eso significa que somos democracias completamente imperfectas en, en toda la región porque los grupos afrodescendientes, los grupos indígenas, los grupos históricamente marginalizados, no estamos representados en las estructuras de poder. Eso es el reto más importante, representación política. Una vez que hay representación política, podemos hablar de democracia. ¿Por qué? Porque una vez que hay representación, se vuelve más claro la necesidad de elaborar políticas para la participación efectiva de todas las personas en las sociedades, para una ciudadanía plena. Los retos de las mujeres afrodescendientes, participación política. Participación política es el más grande, es el más grande. Porque si bien no estamos representados a nivel de poder, tampoco estamos representadas a nivel de partidos políticos. Porque no hay, eh, 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 para que eso funcione, se necesitan acciones afirmativas de los estados, que obliguen a los estados, que obliguen a los partidos políticos, que obliguen a los, a los gobiernos a otorgar cuotas, porque de lo contrario eso no va a pasar, no va a pasar, porque, porque estamos en una carrera y cuando hay una parte de la población que empezó la carrera en una, en una desigualdad total, nunca... Si no es a través de, de, de acciones afirmativas, vamos a llegar a la meta en igualdad de condiciones. No va a haber forma. Y eso ya lo sabemos. Las mujeres afrodescendientes estamos sobre representadas en la pobreza. Estamos sobre representadas en las mujeres jefas de familia. Estamos sobre representadas, eh, estoy hablando de América Latina, yo no estoy hablando solamente de Costa Rica, en, en el embarazo adolescente. Las mujeres estamos es, y estamos subrepresentadas en la política en a solo a las calles y ver eh, eh, la, 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 uh, la propaganda en las calles los, los, la, 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 la media digamos no estamos ahí no estamos ahí eh, los retos esos son para las mujeres, pero también hay retos a nivel de comunidad, a nivel de, de nosotras como mujeres. También tenemos mucho que hacer en cuanto en cuanto nosotras y nuestros y nuestro trabajo con, con nuestros cuerpos, la, la reapropiación de nuestros cuerpos, la reapropiación de nuestras historias. Nosotros tenemos que, tenemos que nosotras y, te, y nosotros tenemos que volver a escribir nuestra historia. Tenemos que llenar las bibliotecas. Te, necesitamos más escritores, necesitamos más más médicas, más médicos, más gente que sepa quiénes somos tenemos que, 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 que incursionar en todas las áreas del quehacer humano. Costa Rica, en el marco del Bicentenario. Costa Rica tiene que empezar a reconocer, lo ha reconocido de alguna forma, pero no basta con que esté en la constitución política, que es un país pluriénnico y multicultural. No basta con la constitución. Eso es un paso importante, pero eso no basta se requiere la incorporación real de los pueblos históricamente marginalizados. Y ahí no estamos hablando solamente de los afrodescendientes, estamos hablando de los pueblos indígenas, que todavía se encuentran, todavía en, la representación de los pueblos indígenas es todavía menor que la representación de los pueblos afrodescendientes. Entonces yo creo que el país tiene que empezar por reconocer que vivimos en un Estado, y vivimos en Estados además, estructuralmente racistas y eso de qué viene, viene desde el momento en que las poblaciones, esas poblaciones han estado marginalizadas históricamente y esto no es un cuento, esto no es esto no son cosas que nos inventamos los pueblos afrodescendientes. Solamente hay que leer las estadísticas de nuestros países y nos vamos a dar cuenta que estamos, eh, no estamos eh, jugando no estamos jugando limpio, no estamos jugando limpio. Yo creo que es un reto para nuestro país que ya ha dado pasos muy importantes, debo decirlo ha dado pasos importantes, pero todavía falta poner estas discusiones sobre la mesa y, 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 e implementar políticas, porque esto solo se cambia con políticas. Solo con políticas se logra la igualdad real y la ciudadanía plena de todos los miembros de la sociedad. Eh, vamos a ir un poco uh -huh. cerrando y quisiera, hace, fuera de, de, estas, de este espacio me contaste que, que para, para usted la herencia africana en Costa Rica no se limita a Limón. ¿Qué quiere, quiere decir eso, Lynn, para, para usted? Muy importante eso. Eh, eh, bueno, yo no nací en Limón, empezando por ahí. Bueno, porque hubo una migración a, 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 de Limón a San José, etc. Sin embargo, en Costa Rica, los afrodescendientes no llegaron en el año 1872, que fue cuando llegaron los caribeños de, de Jamaica para construir el ferrocarril a partir de ese año. No, en Costa Rica estamos nosotros, estamos nosotras, están los pueblos africanos. Desde, desde 1700, desde antes de 1700, porque en Costa Rica hubo esclavización. Estos pueblos eh, eh, están asentados en, la, en el Pacífico, en, la, eh, en todo el país. El, empezar por el reconocimiento de eso creo que es muy importante. Reconocer que los negros no estamos en Limón, estamos en toda Costa Rica y no somos solamente quienes hablamos, quienes hablamos, quienes tenemos nombres y apellidos en inglés. Hay que dejar ese, ese, ese mito. Esa folclorización del pueblo afrodescendiente. No, eso no es así. Hay una historia clara que ya está, ya esto está documentado. O sea, no lo estoy inventando yo. Está documentado que de dónde creen la marimba es el instrumento nacional de este país, que es además el instrumento nacional, por ejemplo, de Zimbabue, con el mismo nombre. Marimba. Eso lo trajeron los africanos que llegaron y los africanos que llegaron a Costa Rica hace 400 años. El Quijongo. Eh, 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 el vino de Coyol, eh, por, solo para mencionar tres cosas muy básicas. Hay gente que lo reconoce, tenemos esfuerzos importantísimos con los esfuerzos de Guadalupe Urbina, las investigaciones que se han hecho, pero eh, eh, hay, que, hay que acabar con el mito del limón y los afrodescendientes. La negritud de Costa Rica no se limita al limón. Estamos, nosotros hemos sido artífices también de la construcción de la identidad costarricense y no es solamente a partir de 1872. No, aquí estamos desde hace 400 años. Y vamos a seguir. Ah, y vamos, y vamos a, seguir. a seguir con esperanza. Vamos ah, a ver ah. si cerramos con este poema, ya para ir cerrando, un poema que tiene que ver con la esperanza de construir un mundo mejor en, el, en este Festival de la Flores de la Diáspora. Entonces cerramos con este hermoso poema de Chile Campbell Bar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por, 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 por estar aquí y seguimos frente al siglo nuevo. Quiero creer que nos tocó vivir los buenos tiempos. Prefiero creer que este, mi tiempo, es el tiempo de los grandes acontecimientos y de las mejores cifras. Es que da la casualidad que estoy viva y sonriéndole a mi siglo, a mi humanidad, a mis tiempos. Estoy hoy frente al siglo nuevo, desnuda y sonriendo. Estos son buenos tiempos, tiempos de luz de territorios liberados, de hijos pequeños o grandes, hijas que demandan sonrisas, son épocas de mujeres valientes. Creo que nos tocó vivir los mejores tiempos hoy, aquí, en candilada de atardeceres bonitos. Estoy más cerca que ayer de saborear el dulce aroma de mis noches en celos sin remordimientos. Hoy, aquí, con mi voz abierta casi puedo nombrar la piel de mis hijos por su nombre. Me tocó por voluntad divina. Amanecer despierta en el umbral del siglo nuevo. Muchas gracias. gracias. No olviden que los libros de las obras, los libros de Chile se venden en la librería internacional, los que quieran comprarlos. Muchas gracias, no, de, no dejen de seguir la agenda que tiene organizada el, el Festival de las Flores de la Diáspora y aquí estamos, aquí seguiremos construyendo un país para todos. Gracias. Gracias.